Tiempo que no canta el canario en el despacho del detective Arribas. Pájaro y hombre parecen haber perdido su trino. Los días pasan lentos y el teléfono nunca suena. Bueno, hasta que suena. La voz de una misteriosa mujer suena desesperada y tiene algo que le resulta familiar. Parece que por fin hay un caso para él. Esa misma mañana la mujer acude al despacho. Necesita descubrir por qué su marido se resiste a tener un hijo con ella. El detective toma nota de todo. Aunque hay un detalle importante que estamos pasando por alto. Aquella clienta es en realidad su mujer. ¡Oh, cielos! Es el caso más difícil de toda su carrera. Durante noches infinitas dio lo mejor de sí mismo trabajando en equipo junto a su clienta. Una misión complicada, pero nuestro detective supo estar a la altura. Caso cerrado. Esta es la historia de Lidia, una periodista que sobrevivió al naufragio de su barco por hacer de su portátil una tableta de natación. Sin conexión a internet, despertó su instinto de supervivencia y también su afición al pescadito frito. Pasaba los días y permanecía aislada del mundo, a punto de perder la cordura, hasta que un coco le dio el sentido a su vida. Descubrió hechos asombrosos en la isla, como la capacidad de sus palmeras para suministrar electricidad. Tenía todo el tiempo del mundo y por fin iba a cumplir uno de sus sueños, escribir una novela. Inmersa en la escritura, el tiempo pasaba volando, hasta que un día... Pero nuestra protagonista había descubierto la felicidad, así que dejó pasar aquella oportunidad de ser rescatada y siguió escribiendo hasta poner el punto y final. La suerte le sonreía porque a lo lejos ya divisaba a su público, los lectores que entusiastas le solicitaban la dedicatoria de su libro.